¿Cómo están, bellísimas de París? Yo muy bien aquí, haciendo el quehacer. Ya saben, limpieza. Hoy es que es miércoles. El lunes no hice limpieza, ayer tampoco. Porque Miguel, no. Porque nos fuimos a ver a mi hijo. Bueno, Miguel trabajó un rato en la mañana. Fui a recibir ropitas que me llegó para la vendimia y luego ya nos fuimos a ver a mi hijo, entonces ya no pude hacer limpieza, pero hoy sí voy a hacer limpieza extrema. Primero estoy quitando el polvito con un trapo seco, porque si no luego se hace un reverendo desmadre si le pongo el trapo mojado desde el principio. Entonces primero estoy quitando polvito con el trapo seco. Y ya después, ya le paso el trapo con ¿cómo se llama? Con suavitel. Hoy voy a usar suavitel. Siempre uso un producto para limpiar vidrios, que es este. Ah, el Windex. Pero hoy quiero usar suavitel. A ver qué tal me funciona. Y ya tienen tiempo que compré este. Ya se me va a acabar. Ya casi no tiene. Que dice que es para moho, agua dura y suciedad. Pero la verdad, mis tazas siguen igual. Lo que pasa que el agua de aquí, de donde yo vivo, tiene mucho salitre. Pero mucho. Entonces, aunque tú le talles con lo que le talles, con las fibras que sean, con los productos que sean, pues como diario hace uno del baño, pues no se le quita. No se le quita el salitre. Entonces, por eso. Miren el zapatito de mi Mauri. Miguel lo puso aquí. Miren cómo está de polvo. Y nada más es de una semana que no. Bueno, el lunes de la semana pasada que hice el quehacer. Por lo regular lo hago los lunes. Limpieza extrema. Pero así que esta semana me dio la flojera. Y aparte como que no me sentía muy bien del estómago. Y ya no lo hice. Pero miren, miren cómo está. Entonces primero ahorita voy a quitar así el polvito para que se quite bien, aunque todo vuela. Aquí está la alcancía de Miguel. Ay, bueno, ya no tiene nada. Y ya después con el trapito húmedo para que ya se quite bien todo. Pero así sí funciona. Y quería yo limpiar este. Yo creo que sí. Le vamos a dar una. Es que con una mano no puedo. Las voy a tener que soltar para poder limpiar este. Porque, uy, este se ensucia de un 2x3. Miren, no sé si ven cómo cae polvo. Sigo hablando. Ya lo llené de polvo. Bueno, mejor déjenme, me apuro. Y ando buscando la aspiradora para aspirar la alfombrita, pero no la encuentro. No sé dónde la dejó Miguel. Miren cuánta polvo cayó aquí. Bueno, ahora sí, déjenme seguir apurando. No me estén quitando mi tiempo, por favor.
Pues ya quedó así. Sacudí todo esto, quité todo y cambié de lugar. Las brochas estaban acá y ahora las puse acá. Esto de skincare acá. Y mi cajita, que es la que uso más cuando me maquillo, aquí enfrente. Ya sacudí todo, todo, también eso. Ya nada más me falta sacudir eso y sacudir todo eso de allá arriba. Y pues ya, estas, todas estas brochas y esponjas se van a lavar. Se van a ir a lavar porque ya están muy sucias. Y vean los trapos cómo quedan bien cochinotes. Oh. ¡Ay, Dios mío! Y ando escuchando música, pero no la pongo porque ya saben que YouTube es medio mamila. Y ya también sacudí todo ahí, todo allá. Esos, los de hasta la esquina, son productos terminados, pero pues no sé, yo creo que ya los voy a tirar porque ni les voy a hacer video. Tengo que sacudir también estas lámparas porque como casi no las muevo, miren. Miren cómo están de polvo. Yo creo que sí. Me voy a poner a sacudir aquí, acomodar las bolsas. Ya. Me voy para abajo. Ahí estoy yo. No, ¿cuál para abajo? Todavía voy a lavar el baño, a trapear. No, sí, me eché un buen de rato aquí sacudiendo. Estoy acomodando y tirando lo que ya no, lo que ya no iba yo a ocupar. Pero bueno, vamos a darle que no estamos, estamos a contratiempo. Buenas tardes, hermosas. La 1:58 de la tarde del día 3, digo del 22. Del día 22, viernes 22 de marzo. Y yo estoy cosiendo suadero porque voy a hacer unos topes de suadero. Unos topes de suadero. Ya cosí el suadero por media, no, por 20 minutos, 20 minutos. Voy a hacer unos sopes, voy a ponerles frijolito, salsita, suaderito y cremita, si es que Miguel quiere con cremita, si no, pues así. Y voy a hacer una sopa de pasta, es lo que vamos a comer hoy. Ya di una barridita allá arriba, acá abajo. Estoy esperando que venga la paquetería para que se lleve este paquetito de ropita que ya se va. Y pues sí, ayer lavé mis brochas, tenía mucha ropa. Mucha ropa, también ropa, también se lavó. Pero las brochas las lavé ayer. Y y están ahí afuera. Si las alcanzan a ver, aquí, aquí están. Ya deben de estar muy secas. Mañana tengo una boda. Pero ya sé que me voy a poner. Tengo que forrar al rato el regalo. Esperar a que baje el Oye Express. Y pues hoy está relax. Hoy es un día relax, diría yo. Y y pues sí, como ven, hermosas. Y quería comprarme un tinte para acomodarme estos pelos de color. Ay, perdón, pero no sé, no sé si sí voy o no voy o qué. Mañana no haré entregas de ropita hasta el domingo, pues porque les digo que tengo una boda. Se casa la hija de una de mis mejores amigas. Pues sí, bueno, déjenme ver qué más puedo adelantarle en lo que la olla se enfría. Yo creo que voy a poner los chiles y los tomates o jitomates para hacer la salsuki. Aquí ya puse jitomatitos y chiles habaneros, que es el que a Miguel no le dan agruras con el habanero. Ay, güey, está bien caliente. Para hacer la salsita. Y les digo, voy a hacer una sopita. Ese está partido porque ya tenía como un pedacito feo. Voy a hacer una sopita. Y es lo que vamos a estar comiendo el día de hoy. Bueno, vamos a esperar a que esto se sazone ahora yo. ¿Se qué? ¿Se dore? No, tampoco. Se hace. Se me fue el nombre. Ay, es que este sartencito sí está delgadito, pero por eso lo conservo. Porque aquí hago mis chiles y mis tomates y rápido están. Ahí van, ahí van.
Los chilitos, ahí estamos a contraluz, creo que no me ven mucho. Los chilitos no los doro demasiado, bueno, no los aso demasiado para que no vayan a amargar. Pero los jitomatitos, eso sí me gusta que estén bien asaditos. Súper asaditos. Aquí le voy a poner cebolla y ajo. Es lo que le voy a poner. Le voy a poner a ajo en polvo porque se me olvidó. Se me acabó el ajo pendiente. Y le voy a poner ese. Ayer Miguel fue a la tienda y me trajo esta bebida. Está bien rica, súper rica. Miren, es esta de Peñafiel. Ay, perdón, se las moví. Se llama Peñafiel Soft, sin azúcar, sin calorías y frutos rojos. Tiene muy poquito el sabor de frutos rojos, pero está bien rica, te quita muy rico la sed. Y desde ayer me la ando aquí disfrutando. Se las recomiendo. Es esta. A ver, ahí está. Ahí está. Bueno, vamos a... Y tiene gas por si te gusta el Peñafiel con gas. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí. Voy a esperar a que se hacen los jitomates y ya vengo. Pues ya quedó la salsita y está bien, pero bien picosota. Súper picosotota. Ahí está. Pero a Miguel no le dura nada, así que es igual. Ya le eché sal y todo. Esta la vamos a reservar aquí. Y la olla todavía no se enfría. Ay, qué calor hace. Tengo un calorón. Todavía no se enfría. Ya nada más cuando se enfríe lo voy a dorar un poquito. Y ya, en los sopecitos. Lo vamos a poner arriba. Voy a lavar. Ay. Estos que están aquí. Ay, solo son dos. Solo es la picadora esta y el sartén. Es lo que vamos a estar lavando y haciendo con estas fachas. En fachas. Super fachas, pero. Así es la triste realidad de hoy viernes. Ustedes disculparán. Ya destapé la olla. En lo que se enfría. Pues sí se enfría. No sé para qué, pero en lo que se enfría. Me voy a comer esta sopita de munición que hice ayer con queso. Queso manchego, se le derrite. Ay, sabe bien rico. Y acá tengo el suadrito. Ya pedí los sopes. Pedí medio de sopes y medio de gorditas. Las voy a rellenar. Bueno, las gorditas son de chicharrón, pero los sopes pues les voy a poner el suaderín. Pero bueno, provecho si están comiendo. Miren, ya estoy dorando el suaderito por aquí. Lo hice lo más pedacito que pude. Le vamos a echar un poquito más de sal porque el suadero casi no agarra como la salecita. Y le vamos a echar un poquito de sal con ajo. Y aquí lo vamos a estar dorando. Que se haga doradito, doradito. Para que se ve bien delicioso. Y acá ya me trajeron las... Aquí está la salsa. Hay una mendiga mosca aquí. Ya me trajeron las... bueno, aquí está la salsa. Y ya me trajeron las gorditas y los sopecitos. Aquí están, calientitos. Este vaso tiene agua, me lo voy a tomar ahorita. Pues sí, estoy esperando un paquete, pero ya no debe de... Ay, de tardar. Ay, el agua, todo el agua que tengo tanto aquí como allá arriba, está bien caliente. Ahorita me voy a llenar el vaso, pero le voy a poner mucho hielo. Y
ya es tarde, van a ser las 4, pero Miguel me dijo que todavía le falta un poco. Entonces todavía sí. Se va a tardar un poquito. Entonces yo tengo tiempo de cocinar. Tapas de mis genitales.